Porque él cada tanto nos viene a recordar que el humor salvará al mundo. Claro que sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué alegría. Bien. Ay, mirá. ¿Ese sos vos? Claro, de frente, todo de frente. De frente. Igual la pantalla esta es muy grande y da, ¿no? Para que... Bueno, contento, una nueva función de... Sí, estreno La Galleta de la Fortuna. ¿Y qué es la? ¿Cómo se...? Es un monólogo sobre la suerte. No sobre el azar, sino sobre la suerte. ¿Son cosas distintas? Sí, porque en este caso sí, porque viste que hay un montón de gente que vos conocerás que dice, ay, ¿por qué no tengo suerte yo? Ay, ¿por qué no saco el 5 de oro? Y en realidad, si analizás la vida de esa gente... que ellos no la analizan, ya tienen suerte. ¿Pero qué es la suerte? A ver. Yo creo que la suerte es valorar, agradecer lo obvio. Agradecer lo obvio que es, estoy acá, me puedo expresar, me puedo desplazar, tengo una familia, tengo amigos. ¿De qué me quejo? ¿Y cómo se lleva eso al humor? Es muy interesante tu pregunta. Se lleva mediante una historia que comienza una madrugada, cuando suena un teléfono. Es lo único que te puedo decir, por si no te cuesta. Pero también el pretexto es justamente ese objeto que habrás visto en las películas norteamericanas cuando piden comida china, que es la galleta de la fortuna. Sí. La galleta de la fortuna que tiene adentro. Un mensaje, un proverbio, un consejo. Todo ese combo termina siendo el monólogo que voy a presentar. Pero el concepto de la reflexión a la cual quiero atacar es esa, que a veces no valoramos lo obvio. Que, y eso ya es tener suerte. ¿Está basado en hechos reales? No, en experiencia. Uno, por defecto profesional, es un actor que todo el tiempo está mirando cómo se mueve la gente. ¿Ahora es propio de los uruguayos? Sí, bueno, yo me muevo en esta pequeña comarca. Esta pequeña comarca es muy quejosa, ¿no? Es realmente muy quejosa. Me da la impresión. Pero está esa cosa de la queja constante cuando a veces no se valora el llevado. ¿De qué te está quejando? ¿Y por qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos? ¿No? Eso ya sería otra obra. Eso ya sería otra obra. La otra vez leía una frase que decía que todo lo que te termina faltando es justamente porque no agradeces lo que ya tenés. Vamos a un corte. Vamos a la pausa. Ahí va. Un Gustav reflexivo. No, estás indomable. Como un pastor. Como una especie de pastor. Bueno, en determinado momento del espectáculo aparece un pastor. ¿Ah, sí? Aparece un pastor. No. Sí. ¿Cómo sería? Mais eu estou e desayuno es por mais. Y me meto un largo tiempo y estoy con la platea intentando convencerlos. De algunas cosas y que me den la donación ahí, ¿verdad? Claro. El diezmo es muy importante. El diezmo es más importante que todo. Obvio. Esto. Y más si miramos así y vemos algún lugar vacío. ¿Cómo? Acá. ¡Mais! ¡Menos! ¡José vos! ¿Me tenés que dar mais? ¡Mais! ¡Ve para aquí! Todos tus espectáculos siempre tienen muchísima energía, ¿no? Y este no va a faltar. No, este no. Estoy enchufado el toma. ¿Cuánto tiempo te lleva a usar? Mirá, lo estoy haciendo en el interior, que hoy estoy en la Casa de la Cultura de la Libertad, que agregué otra función, y duró 1 hora 50. Claro. Pero eso... Solo, aparte. Sí, yo llego a actuar 2 horas, 2 horas 10, sacando la pizarra, ¿no? Como dicen. Claro, sí. Pero el espectáculo tiene que durar 1 hora 10, 1 hora y cuarto. Ahora... Porque en el movie después hay una función trasnoche. Claro. Y me ha pasado, y he tenido problema en el movie, que viene la función trasnoche de cine y faltan 5 minutos y estoy adelante de la pantalla. Entonces me dijeron, no, dale. Claro. Bueno, en cada una de las obras, obviamente... Que vienen los Avengers. Ninguna es una... Dale, que viene Iron Man. Claro. Y a vos... Y a vos eso te apunta como para seguir enganchar y seguir hasta... Pero aquí le ven a Iron Man que no tenga yo. Gustav, siempre cada función es diferente a la otra, pero ¿hay algo de improvisación? No me meto con la gente. A ver, el espectáculo lo hago yo. Y soy muy metódico, muy disciplinado. Surgen cosas... No las puedo dejar pasar por alto. Claro. Yo las tomo, pero siempre con... Bueno, en este caso, hay un momento que yo tengo las galletas de la fortuna.
Y ahí la gente, lo que ya me ha pasado, es que quiere que le dé una y quiere ver su suerte. Claro, seguro. Claro. Quiere transformar esa ilusión en realidad. Claro, entonces están desesperados. Yo bajo con la canastita. Y paso. Y no digo nada, no digo quién la quiere. Y ya la mirás. Tiene una actitud corporal como diciendo. Claro. Claro, ya los mirás y. Y la rompe, además le gusta romperla y sacarla. ¿Pasa con eso lo mismo que con el tema de los horóscopos? Que te pones a leer y decís... Yo calculo que tenemos, bueno, dice el tango, la vida es una herida absurda y el absurdo de querer saber qué va a pasar. Claro. Es una mezcla de ansiedad, incertidumbre, quiero saber qué va a pasar. ¿Qué será de mí? Claro. Claro. Estamos todo el tiempo pensando, ay, bueno, me irá bien con este nuevo proyecto, qué va a pasar. Ay, me gustaría saber cuánto va a durar y genera una ansiedad que, bueno, obviamente, bueno, no terminas ni viviendo el futuro, que claro, no viene, claro. Ni el presente, porque estás pendiente del futuro. Somos claro. Dueños de nuestro propio destino, ¿no? Bueno, con las relaciones pasa mucho. No, hoy está para las frases. Hoy no, está. Entre para la galleta de la fortuna está. Una de las preguntas interesantes de Lucía, que eso es lo que tiene ella. Se pregunta, pero ella es periodista. Claro, y los aportes de Martín. No, y él es periodista y poeta. Ya está, completito. No, tremendo, tremendo. Me quedé en los Avengers, me quedé en los superhéroes. No, la vi los Avengers. La vi, pero el error es que no vi todas. No. Y la vas viendo salpicada. Yo le pregunto a Renzo, a ver, ¿cuál hay que ver ahora? Porque estamos viendo una, vemos la otra, no tenemos un poco. No, y hay un uno está muerto, al otro. No, porque se juntan, se juntan todos claro, en un momento claro. Que se agarran las piñas entre todos. Claro. Pues si no. Claro, aparece gente que no conoces. Es como una fiesta swinger. Que en determinado momento. Dice, ¿y este? Bueno. No, que pase. Esos son los claro. Avengers. Ahora, pero la pregunta es, si fueras un superhéroe, ¿qué sería? El hombre invisible. ¿Sí? Sí, pero no hay película El hombre invisible. No, no es no, porque no se lo ve. Es muy marketinero. Una vez. Había una serie. El hombre invisible. Ajá. El hombre claro. Invisible. Imagina pero, que... Claro. Se levanta esto claro. Y se quiere levantar. Seguro. El afiche del hombre invisible. No, el afiche. El afiche no. ¿Y para qué lo vamos a hacer? 18 de julio. Ya está todo empapelado, la ciudad. El hombre invisible. Pero te solo puede hacer radio. Claro. El hombre invisible. Oh, no, me encantaría ser el hombre invisible y meterme en lugares. ¿Y dónde, por ejemplo? Bueno. Ah, me metería ahora todo en los búnkers de las campañas. ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Qué lindo! Divertido. Sería tremendo. Están viendo las encuestas. Sería. ¿Y hay algo de actualidad, política, campañas? En este caso lamento decepcionarte, no, pero no. Pero ya hace años que yo... No, ¿por hago, qué? No, porque... Porque no te motiva. No, lo que me resulta... Yo hice 11 años en Sarandí, humor político, en las cosas en su sitio, y también con Abeijón, 5 años. Y lo que me resulta es como que es pan para hoy y hambre para mañana. Y si esa obra conceptual, claro. En el caso del teatro, claro. Yo después la quiero hacer 5 años después, ya está. Caduca, claro. Perece, tiene fecha de vencimiento. Claro. Yo si repaso mis monólogos, todos los podría hacer ahora. Todo es posible, molto bene, yo soy aquel, son conceptuales. Claro. Porque mirá que dan tela para cortar. Dan, claro. Pero por ejemplo, algunos van a dar hasta junio. En junio... Claro. Desaparece. ¿Y desaparece eso? El 80%. ¿Extrañas hacer eso en la radio? No, en este caso no. Porque lo que estoy haciendo en la radio ahora también es conceptual. Es más emotivo. Sí. Claro. No tan de actualidad. Y era lo que quería hacer, la verdad. Claro. ¿Tenés la experiencia imitando a Jorge Valle que un día lo tenías al lado, ¿no? Sí, no. Y lo que pasó con Valle era que una vez también fue el Cookie La Calle. Fue solamente Cookie La Calle. Y yo le hice a Valle, me acuerdo, y La Calle Señor. La Calle Señor me contestaba como si fuese Valle yo. Entonces cada vez que le hacía una respuesta me decía... Como que, claro, el loco claro, me contestaba en serio. Claro, quería. Después al final dije, mire que es una imitación, no soy Valle. Claro, no. Pero no, me pasa eso. Claro. Que es como... caduca, ¿viste? Si yo me pongo a repasar los programas que dicen las cosas en su sitio y lo escuchás ahora, es todo, claro, es todo humor de actualidad. Es como ver un cuplé del año 81 de una murga. Claro. Está bárbaro, lo recordás, pero claro. Hay cosas que te vas... en ese momento. Claro, cosas que te vas a perder o tenés que tener información. Seguro. ¿No? Sí. Si yo veo, escucho un cuplé de los años 60,
Bueno, me tengo que ubicar a ver quién era el presidente, quién era el ministro. Capaz que se mandó alguna al ministro. Tengo que tener un bagaje de información que ya me aleja del producto artístico. Sí, sí, de la realidad, de lo que está pasando. Y en esta calidad de programa lo tenemos al gran Gustavo. Estuvo temprano, más temprano. Hay que manejar la polivalencia multifactorial de los agentes estresores. Qué maravilla. Él me fue a ver al teatro y bueno, tuvimos acá en este programa un encuentro que fue una bomba. Épico. Fue una bomba. Es un monstruo. ¿Cómo observas cada personaje para imitarlo? Lo que pasa es que yo, en realidad no soy imitador. Claro, yo no tengo el talento que tiene Marcel. Marcel tiene un talento, un histrión infernal y tiene una garganta que yo no tengo. Yo lo que hacía era, hacía una versión de dos o tres, que era, yo entiendo que era realmente muy mala, y me amparaba en la suciedad de AM. A partir que empezó a reproducirse con FM, la radio en la cual estaba, en realidad no soy bueno imitando. Soy observador, pero eso por ser actor. Claro. Vos estás todo el tiempo viendo, a ver, cómo se para alguien, qué gesto tiene, qué mirada. Claro. El tic, ¿qué hace cada uno? Eso lo miro todo el tiempo, pero hasta te volvés loco mirando. ¿A JR lo observaste mucho? A JR en la pisada contra Nacional. La pisada y la guiñadita con el partido también. Sí, lo observo mucho. A JR, mirá que lo observo mucho. Últimamente, ¿cómo lo estoy observando? Bueno, últimamente. ¿Qué disparate? No, ha llevado a Fénix a buen lugar. Sí, claro. Bueno, de hecho, ha hecho una campaña bárbara, ¿no? No tenemos más cuadro como para salir campeón. ¿Sos objetivo en eso? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Lo que pasa es que los hinchas de cuadro grande no ven a Fénix. Entonces, como este fútbol es tan aburrido, que ellos tienden a ensalzar al cuadro chico. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Te empiezan a agrandar. Y dice, ¡fuah! Estás para ser campeón. Así que cuando juegan con Fénix, que la diferencia es como 3-4 goles por el presupuesto, que es 10 veces más, cuando le ganan, dice, ¡qué hazaña del cuadro grande! Que le ganó un Fénix. Majestuoso, y Fénix no es majestuoso. Tiene un plantel reducido de 15 jugadores, selecciona uno en medio cuadro. El presupuesto 10 veces menos, y bueno, el técnico hizo maravilla. Pero en realidad los cuadros grandes deberían mirar más alto. Ojalá que ganen una Copa Internacional. Ojalá. 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 Bueno, hacemos vamos una a pausa. Sí, te veo cara que son medio mentirosos. Bastante mentiroso, creo. Bueno, si vamos a la nariz, si vamos a la fábula de Pinocho. estoy en el orden. Hacemos una pausa de regreso. Jugamos al mentiroso. Tatita. Con el gran Gustavo. Dale, ya venimos.